el saludo, bienvenidos de nuevo. Esta lección está orientada a la reactividad de alquenos y cicloalquenos basados en la reacción de adición no polar. Es muy importante anotar en este punto que la reacción no polar significa que se hace con rompimiento homolítico de los enlaces y que se forman radicales libres. Y también es muy importante anotar que se hace esta reacción en presencia del peróxido y luz. Esos son dos elementos fundamentales en una reacción de adición no polar. Vamos a ver el mecanismo de acción y un ejemplo para entender esta reactividad de alquenos y cicloalquenos basados en la adición no polar. Entonces, partamos de este compuesto. Vamos a trabajar el enlace doble obviamente para que podamos entender que allí hay un alqueno ese doble enlace de entre carbono y carbono tiene a los carbonos rodeados de unos radicales. Aquí se los voy a consignar. Fíjense que son cuatro radicales, dos por cada carbono. Ahora, como la idea aquí es agregar un producto que me permita hacer un, un rompimiento homolítico del de los enlaces, Dobles, o sea, aquí. Entonces, vamos a agregar un ácido, en este caso, ácido bromídrico, ¿sí? HBR. Recuerden que debe estar en presencia de un producto que es el peróxido. Vamos a ponerlo aquí, peróxido, ¿sí? Y debe haber luz. Entonces, como producto final, debemos ver qué es lo que da. En este caso, va a presentarse lo siguiente. Entonces se va a presentar un rompimiento del enlace doble. Entonces vamos a ponerlo aquí abajo. Carbono, carbono, para indicar que ya se acabó o se rompió el enlace doble. Siguen los radicales. Entonces, aquí está un radical, aquí está el otro. Este radical en la parte superior y este en la parte inferior. Entonces, fíjense que aquí deben ingresar. Estos dos nuevos productos. El hidrógeno ingresa a ser parte de este, de esa molécula, y el bromo también hacen parte de esa molécula. ¿Dónde se agregan en cada uno de los carbonos? Entonces vamos a decir que aquí se agrega un hidrógeno y aquí se agregaría el bromo, más otros subproductos que no son de importancia, pues consignarlos aquí. Vamos a verlo con el ejemplo respectivo para poder entender bien esta adición no polar. Partamos entonces del siguiente compuesto. Tenemos CH3, CH2. De este CH2 se desprende un carbono con enlace doble hacia otro carbono. Tenemos aquí un hidrógeno. Aquí tenemos un CH2, CH3. ¿Sí? Y aquí vamos a tener un CH3. Entonces, nos dicen que le debemos agregar HBR. Entonces, vamos a agregarle el ácido bromídrico. Y que debe actuar esa reacción bajo la influencia del peróxido. Aquí lo vamos a poner: el peróxido y luz. Ahí la tenemos. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta reacción? Recuerden ustedes que. Este hidrógeno y este bromo, ambos se van a incluir en, este, en esa molécula que está acá, señalándoles a ustedes. O sea, estos dos átomos ingresan a formar parte de esta estructura. ¿Cuál es entonces la nueva estructura? Entonces daría de la siguiente forma. Entonces, CH3, vamos a seguir estos pasos. CH2, ¿sí? Tenemos entonces, perdón, vamos a, a regresarnos acá: CH2. Y tenemos este enlace a este carbono. Este carbono se hace simple. Y tenemos CH2, CH3. Obsérvenlo aquí, que es este mismo. ¿sí? Este hidrógeno no se ha perdido, entonces pongámoslo acá. ¿sí? Y este CH3 tampoco se ha perdido, entonces lo podemos poner acá: CH3 aquí este CH3 qué se agregó este hidrógeno entonces ese otro hidrógeno se agrega a este eh, carbono entonces aquí lo tenemos vamos a ponerlo acá lo voy a poner con otro color entonces aquí está el hidrógeno que se agrega sí que haría CH y aquí se nos agregaría el bromo entonces nos da como subproductos otros lo que quiere decir es que estos dos átomos, tanto el de hidrógeno como el bromo, se integraron a la molécula anterior para formar un nuevo producto. Esa es la forma de adición no polar en una reactividad de alquenos y cicloalquenos y que nos produce un rompimiento del enlace doble para que se agreguen dos átomos nuevos que son una, eh, un ácido bromídrico para este caso. Nos vemos entonces en una próxima lección.